Buenos días para todos, ¿cómo estás, Fernando? Hola, Alison, ¿cómo te va? Bienvenidos a Palabras Mayores, como todos los sábados a las 9 de la mañana, aquí a través de la pantalla de Canal 5. Un gusto estar con ustedes acá a través de la pantalla de Canal 5, juntos disfrutando de más información para las personas mayores. Exactamente. ¿Sabés qué hay en Uruguay? Contanos. Hay muchos lugares aptos para las personas mayores, pero hay uno que tiene un funcionamiento muy especial porque es casi girando en el rubro cooperativa. Que es algo muy interesante. Exactamente, hablamos del Hogar Israelita de Montevideo. Tiene una forma de financiamiento, tiene una forma de interactuar, tiene una forma de desarrollar sus actividades muy, pero muy especial. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos estuvieron compartiendo en el programa entonces. Dale. Háblame de las bondades del Hogar Israelita, estimado. Bueno, en realidad la residencia, Hogar Israelita hoy en día es residencia y centro. Ajá. El centro es para especializado en personas con demencia, con Alzheimer, y es especializado en la estimulación cognitiva, y la residencia trabaja con todas aquellas personas que tienen una vida activa, que tienen un deterioro cognitivo natural dentro de la edad. Con los años. Exactamente, como todos tenemos. Y nos especializamos en, con el método ACP de la atención centrada en la persona, entendiendo cada uno lo que necesita, lo que quiere, su historia, sus gustos, sus valores, su familia, su educación, sus oficios, los trabajos, sus hijos, si viven acá, si viven allá. Todo eso hace a la persona. Y esa persona viene a estar en un momento de la vida donde necesita sociabilizar, donde necesita tener actividades culturales, intelectuales, físicas, cognitivas, sí. Y cada uno va entrando en la actividad que quiere. O sea, actividades durante el día tenés como 4 o 5 para elegir, todos los días. Obviamente que nosotros motivamos e incentivamos que todos participen en todo, pero es imposible, claro, vos estás viviendo ahí. Es no lo puedes obligar. Pero justamente las posibilidades están para que cada uno haga lo que se sienta cómodo. En el hogar no estamos para obligar nada. Claro. Sí, no, por ejemplo, en el hogar la vida de la habitación es solamente para dormir. Pero no porque nosotros lo digamos, que obviamente que no queremos que nadie se quede acostado. Porque lo propician. Porque la verdad que hay una vida activa importante, y si la persona no quiere participar, porque hay determinados momentos o días, primero que obviamente respetamos también el no querer, sino que la persona no quiere. Pero en general tratamos de motivar y ver qué es lo que puede llegar a querer esa persona para participar. Si a vos no te gusta cantar, no te voy a invitar a coro. No me interesa. Entonces, justamente, creamos constantemente, según las personas que tenemos, y sus necesidades y sus gustos, la vida activa. Y también trabajamos en laborterapia. La laborterapia son esas actividades que uno ya hacía, son las actividades que uno puede hacer en fin de una terapia. Sí. Por ejemplo, tenemos una señora que trabajó toda su vida en el shopping, entonces vendía. Hoy en día en el hogar se encarga de la cantina. ¿Se entiende? Muy bueno. Buscamos que cada uno, y la cantina se creó especialmente porque entendimos la necesidad por esta señora. Y en eso estamos constantemente. Las laborterapias tampoco son estructuradas. Más bien. Va a ir dependiendo de la persona. Le gusta. Exactamente. O sea, es una institución de muchos años en Uruguay, ¿verdad? Tiene 80 años en Uruguay, un cambio importantísimo en los últimos 20 años, con una nueva directiva que voluntaria, pujante, profesional, que tomó las riendas, que no quiere decir que antes estaban mal las directivas, pero también era otra época. Claro, y había la sociedad evoluciona. Totalmente, y había otros libros sobre la vejez, porque la vejez no era hasta los 100, 105 años. Claro, Y hoy en día el hogar está constantemente ayornándose y profesionalizándose en los nuevos libros que habla de vejez. Este señor es un gran actor, un actor profesional. ¿Cuánto tenés que ver vos en esto que me decís de los cambios en el hogar? No, bueno, en realidad yo soy parte de un proceso que tuvo el hogar, la directiva pujante, la dirección de Yonit Leibovici, y la verdad que
nada, también estoy en el hogar hace 13 años y se me fue transformando, y sí, pero se fue transformando, tomando un espacio en mi vida profesional muy importante. Y la verdad es que todos los que trabajamos en el hogar trabajan 110 personas. ¿Cuántos residentes hay? 85. Ajá. 85 residentes, 110 personas. O sea personas. Que hay varias personas por cada uno. Ya. Exactamente, ya pero a su vez es necesario amar lo que haces. Sí. O sea, no, estamos, nosotros nos estamos metiendo en la casa del residente cada vez que vamos a trabajar. No es que nosotros estamos en nuestro trabajo y ellos vienen a nuestro trabajo. Claro. Entonces, es necesario amar lo que haces y es necesario entender normas y reglas, como las pavaditas de no gritar en un corredor porque estás durmiendo a las 7 y la habitación es de la persona, o sea, es su casa, el golpear la puerta si tenés que entrar, el entender los espacios. En nosotros que estamos todo el tiempo de un lado para otro, entender que no podés estar en modo por dos de WhatsApp por los corredores. Y eso es el hogar. Y en el hogar, además de los funcionarios, hay un voluntariado importante. Hay gente que viene a dar clases, que viene a hablar en uno a uno con un residente, que viene a ayudar a ordenar placares, que viene a ayudar porque sabe de cocina y va a dar una receta. Y el hogar es eso, porque el hogar es una cooperativa comunitaria. Y también funciona de esa manera con todos los que estamos dentro ahí. Dicen que cuando a un trabajo le aplicas amor o lo haces con amor, deja de ser trabajo para hacer una tarea. Totalmente. Y es demostrable eso además, ¿no? Pero si trabajas con personas, si trabajas con lo emocional, si trabajas con lo humano, no se sostiene. ¿Qué pasa? Acaban de vivir la fiesta de cambio de año. ¿Qué pasa en el hogar, por ejemplo, en una instancia como esa? Bueno, en el hogar en realidad, todas las personas que viven, hay distintos tipos de judaísmo. Así como hay muchos tipos de vejez, hay también distintos tipos de judaísmo. Hay algunos que son judíos europeos, judíos, o sea, judíos, hay judíos alemanes, judíos polacos, judíos... Sí. Hay de todo y todos tienen sus costumbres. Hoy en día la comunidad está mucho más quizás homogénea en que todos somos parte de todos. Entiendo. Pero ellos vienen de una época donde las raíces eran mucho más fuertes y que dentro de cada judaísmo existían las formas de comer. Unos te comen papa, los de Europa, otros remolacha, otros... ¿Tienes que tener todo eso en cuenta? Por supuesto que lo tenemos en cuenta porque para ellos es importante. Nosotros tenemos en cuenta todo lo que para ellos es importante. Todo lo que les importa a ellos. Exactamente. Así que tuvieron la cena de Rosh Hashaná, vinieron familiares, había más de 100 familiares dentro de la cena. Para nosotros es un gran trabajo, pero a su vez... Es lo que necesitamos, es lo que buscamos, que los familiares estén presentes, que la gente se sienta, que nadie se sienta abandonado, porque el hogar es una casa. Cuando uno dice que aplica amor a lo que hace, de alguna manera se involucra o con la tarea o con las otras personas que hacen la misma tarea. En este lugar es difícil no involucrarse porque enfrente tenés seres humanos y además seres humanos que en algún momento están dependientes. Totalmente. ¿Cómo es eso? Porque uno va... sufriendo lo que ellos sufren, alegrándose con sus alegrías. ¿Cómo se maneja eso? Digo, porque uno sigue siendo ser humano con su familia, con su trabajo, con sus problemas y con sus cosas. Sí, lo que pasa es que está clarísimo lo que preguntás y está clarísimo lo que se puede ver de afuera, lo que un amigo me puede decir, no puedo creer cómo y la cantidad de cosas que uno tiene que ver o sentir o vivir. El tema es que todo en la vida es una balanza. Todo en la vida es una balanza y una cosa es verlo de afuera y otra cosa es vivir el 100%. Y cuando uno vive el 100%, pone en la balanza esas cosas más duras, pero pesa muchísimo todo lo otro. Que nosotros, que trabajamos en cada detalle y que para nosotros una sonrisa o un momento de felicidad es todo, pesa mucho más que quizás las cosas naturales o que pasan y que suceden. Porque clarísimo que trabajamos para las personas que... Muchas son más vulnerables, otras no tanto, otras no lo son, pero es mucho más fuerte lo que trabaja el equipo constantemente para esos momentos buenos, para esos momentos de felicidad. Y también, porque no es menor, acompañamos de la forma más respetuosa y obviamente también de libro, porque hay muchos libros que hablan en todo lo que tiene que ver con el duelo, todo lo que tiene que ver el acompañar a familias. Hay mucha gente que tiene familia y gente que no tiene familia, pero por supuesto que hay un equipo que sostiene, hay un psicogerontólogo, hay psiquiatras, hay un equipo que sostiene las situaciones. Claro.
como al pasar me dijiste, al que no le gusta cantar no lo voy a poner en el coro. ¿Esas son las actividades que hacen para los ratos libres? Mirá, las actividades cambian según la gente que tenga. O sea, de repente viene uno que era bailarín de ballet, vamos a tener ballet. O sea, eso va cambiando. Pero hoy en día que tenemos teatro, manualidades, literatura, mucha gente intelectual, mucho libro, mucha gente que leyó libro toda su vida. Y por ejemplo, si vos leíste libro toda tu vida y ahora estás con un problema de ceguera, vamos a hacer mil cosas para que puedas seguir escuchando libros o leyendo libros. O alguien te lo lee. Exactamente, hay miles de formas. Lo que queremos es, si hay algo remanente o algo que tiene pasión, lo vamos a potenciar al máximo. Te fui llevando para la última pregunta. ¿Tuviste que actuar para ellos en algún momento? No. Son, para mí, son dos cosas distintas. Pero ellos saben que sos actor. Sí, seguramente. pero es como que lo mantengo muy separado. Cuando vean esto se van a enterar. Sí. Pero nada, el hogar es realmente es algo que ojalá que están todos invitados a venir a conocerlo, a venir. ¿Dónde está ubicado? Es por el Brazo Oriental, al lado del Prado. Ah, bien. ¿Y cómo, algún teléfono, algún correo electrónico? 2-225-64 o info@hogarisraelita.org.uy. El Hogar es una organización sin fines de lucro, eso es importante aclararlo, y que se sostiene gracias a un sistema cooperativo y solidario que hace que entendamos que nosotros, primero que a las personas hay que respetarlas a todos, pero ¿cómo no vamos a respetar a aquellos mayores que formaron esta comunidad? Sí, claro. Que vinieron en un barco, seguramente sin el padre, sin el hermano, claro, o que vienen de la guerra. Pero esos conceptos que vos tenés muy claros, muchas veces la gente los olvida. Por eso está bueno hablarlos. O no los tiene incorporados. Nos formaron las escuelas, formaron los teatros y formaron lo que hoy en día nosotros hacemos, vivimos. Sí, claro. ¿Sabés qué? Hay un informe que la gente de Palabras Mayores ha venido viendo en nuestros programas, que dice que los veteranos de hoy fueron los que hicieron Woodstock, por ejemplo. Exactamente. Entonces a uno le parece que no, que toda la vida fueron veteranos y que están como dejados de lado del camino, y todo lo contrario. Y también, Fernando, ojalá, pero todos vamos a pasar por eso. Es el camino, y si no pasamos nosotros, pasan un tío, pasa un abuelo, un padre, y es parte. Y también hay que amigarse, hay que tratar de amigarse con esas situaciones, porque es parte de la naturalidad. Sí, claro, va a ser mucho menos traumático cuando nos toque. No, y al ser muy menos traumático, es mucho más lo que uno puede hacer. Sí, claro. ¿Con uno o con nosotros? ¿Todo bien en el teatro? ¿Seguimos o estamos Todo bien. Todo espectacular. Mucha suerte. Gracias. Y gracias. Volvemos con Palabras Mayores y Fernando continuó conversando también con Ionit, la directora del hogar, pero ahora de un nuevo centro, ¿no? Claro, acaban de abrir un centro nuevo que hace una atención, le dedica una atención muy especial a las personas mayores, pero que tienen algún tipo de necesidades específicas. Pongan atención, porque no solo nos va a explicar de qué se trata, sino que nos va a contar de un edificio, de un hogar realizado específicamente con estos fines, que por ejemplo, en algunos lugares, en lugar de pared, hay vidrios. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Contame cómo es esto del nuevo centro, o centro nuevo, como yo recién decía, que acaba de inaugurar el hogar israelita. En primer lugar, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar acá. El Centro Nuevo empezó como un gran proyecto y ahora es realidad. Empezó como una necesidad que detectó el equipo multidisciplinario del Hogar Israelita. Transmite a la comisión directiva como una necesidad clara de la vejez actual, que cada vez es más longeva, que cada vez es más variada. Sí. El abanico de vejeces que vemos es cada vez más variado. Y vimos que si no podíamos trabajar de forma más específica con cada tipo de vejez, no estábamos dando el servicio que queríamos dar. Uh-huh. Cada tipo de vejez necesita otro tipo de propuesta del día a día, otro tipo de estimulación, hasta otro servicio de comida. Todo cambia, entorno, lo que quiero ver, mis espejos, todo es distinto según cómo me toque vivir la vejez. Hay demandas nuevas. Otra demanda, otra respuesta. Claro. Esa es un poco la idea. Claro. ¿Y entonces cómo se concreta? Ahí empezamos, seguramente desde el proyecto a la concreción. Exacto. Ahí empezamos un periodo de
profundizar nuestra capacitación para concretar este centro. Se hizo de forma muy seria, recibimos capacitación sobre todo de los compañeros de Argentina, donde ya tienen centros de este tipo con su experiencia. Sí, sí. Se abrieron mucho su know-how a nosotros. Aprendimos mucho del centro Reina Sofía en España, de Israel, que tienen centros de primera categoría en este tema. Y a partir de la capacitación que recibe el equipo profesional, empezamos a pensar cómo armar el nuestro. ¿Qué de la cultura, qué de nuestra población podíamos adaptar y tomar para esta población uruguaya? Claro. Y todo el centro fue pensado en las características que la población con deterioro moderado a severo necesita para estar en un espacio cuidado, tomando en cuenta los síntomas que en general aparecen. No hay dos personas con demencia que se comporten exactamente iguales. Porque de la manera que no somos iguales tú y yo, tampoco tienen por qué. Hay características, sí, que se repiten, patrones que son esperables. La heterogresividad puede estar o no, pero si está, es un elemento complejo. El deambular no siempre tiene que estar, pero si existe, no tiene horario, no pide permiso y deambulan, no avisan de forma errática. No existe el día y la noche, la noción de tiempo y espacio. Entonces el centro fue creado, tiene tanto adentro como en su jardín, tiene un circuito en forma circular, en ningún momento se pierden, siempre están con el mismo centro de referencia, sin perder en ningún momento su lugar. Claro, su eje. Exacto. Y siempre estando en un lugar controlado, cuidado, tanto adentro como afuera. El jardín, que también tiene su circuito circular, como dije recién, tiene adoquines de entonces. Cada tanto vamos cambiando y tiene adoquines de las distintas zonas de Montevideo. Por donde camine me voy a sentir en casa. No importa en qué barrio viví. Claro, alguna referencia voy a encontrar. Exacto. No es cualquier jardín. Entiendo. En el interior, las habitaciones, es probable que yo me olvide si mi habitación es la número 1, la 2, la 3, la 4 y me la tengan que repetir 25 veces. Pero si yo voy caminando y encuentro una vitrina que tiene mis cosas, que tiene que ver con mi pasado, mis pasiones, mi oficio. Ahí te vas a dar cuenta que ese es tu lugar. Eso es mío. Y es probable que de eso no me olvide. Si soy hincha de Boca, no sé, por decir cualquier cosa, y veo mi carnet de Boca de toda la vida. La camiseta. Eso es mío. O en la foto de mi casamiento. Cualquier cosa. Esas cosas son las que nosotros hacemos. Trabajamos mucho con el método ACP, atención centrada en la persona. Y esa persona individual es la que atendemos, conocemos y estimulamos. Que es ni más ni menos que atención personalizada. Tal cual. ¿Cómo es el sistema? ¿Las personas que están allí o van y después vuelven a otro lugar? Nosotros, ¿cuál es el sistema? Nosotros somos una LPM, es una... Establecimiento de larga estadía, lo que no quita que sí tenemos un servicio para las personas que todavía no están prontas para institucionalizarse y quieren venir como hogar de día. Vamos a tener un servicio, tal vez no desde el día uno, pero vamos a poder brindarlo. La institucionalización no es para cualquiera. Estar en su casa es absolutamente respetable y sabemos que tiene su proceso, respetamos, acompañamos y vamos a saber apoyar a esa persona que todavía no está preparada y a la familia. Para eso estamos. ¿Cuál es la relación con el clásico hogar israelita? Total. Esto es parte de... Lleva la misma, el mismo eje, la misma columna vertebral. Esto es hogar israelita, con la diferencia de que se genera este centro para la estimulación cognitiva para las personas con deterioro moderado a severo que todavía tienen ese remanente para estimular, para tratar de seguir manteniendo. Es una enfermedad no solo difícil, sino que sin tratamiento real. Y nosotros estamos para eso, para el estímulo, para tratar de que se conserve lo máximo posible y recibirlo en la etapa en la que esté. Claro. Contanos a ellos y a nosotros y a mí, ¿esa estimulación tiene un principio y un final o...? A ver, no se sabe. A ver, así como les decía hace un rato, que cada uno la vive como le toca, cuando uno llega a la última fase, cuando muchas veces pasa que se comienza con una etapa de rigidez muy compleja, cuando se pierde el apetito, cuando se pierde la voluntad, seguiremos estimulando, a lo mejor no con la marcha, sí con un estímulo que tenga que ver con el masaje, con lo perceptivo, con lo propioceptivo, con lo sensorial.
para cada uno vamos a tener algo. Es verdad que cada uno va a poder aprovechar las distintas terapias del centro de acuerdo a cómo lo esté viviendo, a ese momento que tiene que ver con esa persona. No hay recetas, hay distintas propuestas, por eso la variedad enorme de talleres y terapias que vamos a ofrecer. Claro, lo que yo quería hacer hincapié es que ese lugar no es solo para terapia, así duermen, comen, todo, están, absolutamente. Se divierten. Sí, y está pensado para que esa persona que viene, que tiene en su casa y que todavía sigue conservando cosas, mantenga su autonomía. Claro. Los percheros no están colgadas así en la ropa como la colgamos en casa, está colgada así, para que lo identifique, para que lo vea. Y en el orden en el que me tengo que vestir. Ajá. Lo que me pongo primero, lo que me pongo segundo, lo que me pongo tercero, hasta el pijama. Bien. Entonces, dentro de ese desorden que genera esta enfermedad, los vamos a ayudar a mantener la autonomía, pero ordenarse. Un orden mínimo. Sí. No son comunes esos lugares en Montevideo. No hay. En Uruguay no hay. No hay directamente. No hay centros especializados de esta manera. Es el primer centro. Tenemos muy buenas referencias y muy buenas experiencias del exterior. Uh-huh. De las primeras experiencias que se están llevando de este tipo de centros en Europa y en Argentina. Y no tenemos palabras de agradecimiento para lo abiertos que fueron en todo momento cuando les contamos la idea de traer esto a una institución sin fines de lucro como el hogar. La importancia de la familia en las personas que están institucionalizadas, no importa en qué institución, suponemos que es muy importante. Nosotros, ¿en este caso? En este caso también. Nosotros formamos un equipo con las familias. El concepto, claro, pero hay experiencias que no son del todo buenas con el tema es de la verdad. Familia. Nosotros formamos un equipo y abandonamos el concepto de asilo hace tiempo. Ese concepto de voy, lo deposito, este es un tema tuyo, te pago por esto, arreglátelas. Tratamos de evitarlo o erradicarlo. Uh-huh. Formamos un equipo, cuanto la familia más participe, nos permita conocer, venga, se mantenga ese contacto, mejor va a pasar todo. Claro. Porque somos seres de contacto, de abrazo, bien, sí, de sí, somos seres sociales. Ya lo vivimos en la pandemia de sí, que claro. Eso nos claro, hizo mal. Claro, claro. ¿Cómo es la interacción entre ellos? ¿Tienen? Totalmente, ajá, tienen. De hecho, en el centro también, ese sí que es un tema más de hotelería, tenemos habitaciones simples, dobles, triples. Está bien, pero es un dato. Es un dato. Importante. Es un dato de la realidad. Claro. Hay tantas opciones como posibles claro, clientes. Claro. Y esta es una respuesta comunitaria que le debíamos al... ¿Cómo funciona si para su vestimenta, ponemos, intentamos darle un orden? ¿Cómo funciona el tema del rato libre, del ocio, del entretenimiento? Bueno, durante el día el día está pensado en módulos. Ajá. Nosotros tenemos durante el día módulos que tienen que ver con talleres variados, música, cerámica, deporte, lo que se te ocurre, talleres. Uh-huh. Y terapias, fisioterapia, psicomotricidad, psicopedagogía, algo muy innovador que tampoco hay acá en el Uruguay, se está creando para probablemente a principios del año que viene unas salas Nuesselen, que son las salas que suelen usarse, sí hay en Uruguay, que suelen usarse mucho con los chicos con trastorno del desarrollo del ajá, espectro autista. Ajá. Está comprobado que funciona muy bien en los adultos mayores con autismo, con deterioro de demencia. Claro. Y vamos a tener ahí, en el centro, nuestra propia sala Snueselen. Mirá. Entonces, durante la mañana y durante la tarde van a tener opción, terapia y taller, módulo de descanso, libre, salgo, voy al jardín, la paso bien, me siento a leer el diario, o a caminar, o a regar las plantas, o a lo que estoy acostumbrado a hacer, uh-huh, o a tirarme en la cama, mirarte el rato, lo que quiero, y van a tener las cuatro comidas, van a servirse la comida si estoy en condiciones de que no me sirvan, no va a ser solamente entiendo, como si estuviese en un hotel, entiendo, voy a hacer que estoy en mi casa. Entiendo, fue muy difícil la concreción porque supongo que le tienen que haber dicho a los arquitectos, no, vidrio. Sí, fue un trabajo muy cuidado de no es un edificio cualquiera. Claro, no es una construcción más. Y encontramos un eco maravilloso en este equipo que nosotros tenemos, con el que trabajamos en conjunto de comisión directiva voluntaria, completamente honoraria, donde algunos son ingenieros, arquitectos, todo tipo, contadores. Ellos tuvieron un eco maravilloso en poder hacer, es
escucha al equipo, claro, al equipo profesional y decir, claro, ok, vamos, claro, a hacer esto que es lo que realmente queremos que se salga y salga bien. Y una vez terminado, todos y felices. Y lo vemos y estamos todos felices. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la calle Burgues 3194. Ajá, casi, orientame. Entre Espinillo y Margat, enfrente a la patronal de taxis. Perfecto. Así la conoce todo el mundo. Sí, sí. ¿Cómo hace la gente si se quiere comunicar con ustedes? 2-225-64. Perfecto. Esto más que nada para los gráficos que van a aparecer, sí, exacto, aquí 2-225-64. Debajo de la pantalla. Muchas gracias, mucha suerte y felicitaciones por la idea. Un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo te vinculás mentalmente, afectivamente, en la práctica con las personas mayores? Ah, me encanta y es un tema que me ha sensibilizado mucho. Me gusta el tema de los adultos mayores porque pude observar que muchas veces uno los ve serio, lo ve con cara como triste o rígida. Encerrados. En sí mismos. En sí mismo. Pero uno le brinda una sonrisa o le dice hola, ¿cómo estás? Y ahí se abren y ves que tenés una persona maravillosa, llena de sabiduría, llena de alegría y con ganas de conversar y de establecer vínculo con los demás. Claro. La llave para abrirlos en ese encierro en sí mismo que tienen, sí, seguramente es parte de tu conocimiento y de tu experiencia. Claro, ahí está. O sea, es la llave y bueno, yo fundé un grupo, sí, que se llama Grupo Puentes, sí, que es un grupo que surge a partir de mi consultoría social, uh-huh, la cual tiene dos grandes ejes. Uno de ellos es el eje que trata todo el tema de la educación, uh-huh, a institutos educativos, uh-huh, y a familia, y el otro gran eje es Grupo Puentes. Mirá. Grupo Puentes surge a partir de mi percepción en las visitas domiciliarias. Ajá. Porque nosotras, las licenciadas en trabajo social, utilizamos una herramienta que es muy útil, que es la visita domiciliaria. Ajá. Que nos permite conocer a la familia de manera integral. Mirá. En su medio. Ajá. Entonces muchas veces me encontré que esa familia a la cual yo iba a visitar, había un adulto mayor que cuando yo llegaba le pedían que se retirara, que éramos a la sola con ella, y yo percibía esa gana que él tenía de conversar, de estar presente, de socializar. Entonces me sentía con tanta impotencia, con tanta tristeza, y con una cosa... Impotencia. Entonces dije, bueno, María, tú tienes que aportar un granito de arena a la sociedad. Uh-huh. Me puse a pensar qué podía hacer. Y bueno, y ahí es que fundé Grupo Puentes, que es un grupo solidario, sin fines de lucro, y que justamente lo que hablamos anteriormente tiene como objetivo que los adultos mayores fortalezcan vínculo dentro y fuera del grupo, uh-huh, porque también promovemos que extra grupo también puedan, uh-huh, relacionarse, puedan, uh-huh, salir a caminar, uh-huh, puedan sentarse en una placita, mira, puedan ir a tomar un té, salir a caminar o conversar. Es un grupo que sin fines de lucro, no se cobra. Nos gustaría brindar este importante servicio a la comunidad, porque el Grupo Puente hace aproximadamente 5 años que ya está funcionando. Entonces, ¿fue una idea tuya, exclusivamente tuya? Sí, fue exclusivamente mía. ¿No lo hablaste con nadie o sí con tu familia? Y con mi hija, de repente, con mi hija. Eso quiero hablarlo aparte porque hay una historia muy linda. Sí, hay una historia muy linda. Tu hija, porque tu hija no solo es hija tuya, sí, sino, sí, que se terminó convirtiendo en colega. Sí. Entonces, sí, digo, de eso quiero hablar después, sí, porque, sí, la relación entre los padres y los hijos es un capítulo aparte. Es un capítulo aparte. Normalmente los hijos no quieren seguir los pasos de sus padres. Sí. No importa por qué, sí, cada historia debe ser particular. Pero en el caso tuyo fue al revés, es decir, tu hija siguió los pasos tuyos. Sí, de, sí, eso vamos a hablar en otro ratito. Momento. Claro, no, ahora en un ratito. Bueno. Pero lo que quería saber, sí, lo que quería, sí, saber es, o lo que quiero saber, mm, ¿cómo hace la gente para vincularse contigo, bueno, con tu grupo? Sí, con este grupo,
como te decía anteriormente, que nos gustaría llegar a más personas, pero, sí. pero al carecer de recursos económicos, claro. y no tener un lugar físico, claro. estable para poder reunirnos, claro. Es muy limitada. Claro. Igual actualmente somos 15, 20 personas, mirá. Que con la pandemia funcionó muchísimo. Mirá. Y fue de a través de Zoom, seguramente. A través del WhatsApp. Ah, mirá. El WhatsApp de Grupo Puente funciona los 365 días del año. Ah, me vas a dejar el número. Sí, porque además, ¿qué pasó? Lamentablemente, con la pandemia, al ser personas adultas y el tema del COVID, muchos partieron, muchas parejas. Entonces, no imaginan cómo se contenían entre ellas, cómo nos apoyamos a pesar de la distancia. Qué bueno. Que la distancia, a veces decimos, sí, la distancia te puede distanciar. No, nosotros nos acercamos muchísimo. El grupo se fortaleció y hoy nos vamos a reunir para festejar el reencuentro. Qué bueno. Sí, la pospandemia. Sí, la pospandemia. ¿Sos de Montevideo? No, yo soy del interior. ¿De qué lugar? De Trinidad. Mirá, yo no sabía de qué lugar del interior, pero apostaba siempre. Que eras del sí, interior sí. porque tú decís tú. Sí. Tú, no decís vos. Sí, decís tú. Sí. Y eso sí. me parece que es una sí. particularidad bien linda y bien muy especial sí. del interior del sí, país. Sí. ¿Y qué haces en Montevideo? ¿A qué edad te viniste? Bueno, yo me vine a los 18 años. Como todos los jóvenes que quieren un horizonte nuevo. Sí, cumplí, nunca me olvidaré, me vine un 5 de abril y el 7 de abril era mi cumpleaños. O sea, mirá, ¿sola acá? Sola en aquellos años que no había celular. Que no había teléfono, que era todo a través de carta. ¿Y la familia qué dijo cuando decidiste venirte? ¿Qué dijo la familia? Bueno, mi familia, pues, provengo de una familia numerosa, somos 5 hermanos, muy unidos, ajá. una familia maravillosa. Bueno, mucho de las condiciones que vos tenés hoy y que le brindás a los demás, seguramente tienen que ver con tu infancia y sí. la forma en que fuiste criada. Sí, realmente mis padres... Unos padres maravillosos, siempre me transmitieron esos valores exquisitos, uh-huh. y porque además de transmitírmelo verbalmente, se los veía a ellos, ¿no? Uh-huh. Cómo los comportamientos, las conductas uh-huh. hacia ellos y hacia uh-huh. los demás. Mira. Y ellos a mí me llenó de amor y fue el camino que crecí. Y que en esa línea, ¿no? De siempre de ayudar al otro, de apoyarlo, de contenerlo. Uno de afuera ve o puede llegar a verlo, y por eso te lo quiero preguntar, que de tanto dar, se queda o se va quedando como vacío. ¿Cómo se hace para que eso no suceda? Yo realmente no me quedo vacía nunca. Qué bueno. Al contrario, me retroalimento. Por ejemplo, en Grupo Puentes, sí. Aunque parezca algo increíble, no sé, yo recibo tanto que... O sea, las personas del Grupo Puente nos agradecen inmensamente, ¿no? O sea, el tiempo que le dedicamos. En tu caso es exactamente al revés de lo que yo acabo de decir. En lugar de ir vaciándote, te va llenando. Me lleno, disfruto, porque es puro amor. ¿Qué tal? Entonces me siento llena. O sea, yo cada tarea que hago, la hago con amor, la hago porque mi corazón me lo pide y lo siente. Entonces, y así he transitado mi carrera. Siempre fui como muy comprometida. Y bueno, con Grupo Puentes. Grupo Puentes, a mí... me da más de lo que yo recibo, yo les digo a ellos, porque somos puros abrazos y todo eso. Entonces, en el próximo programa, sí. nuestra compañera Alison va a charlar con tu hija. Sí. También de la vida de ella, de cómo creció a tu imagen y semejanza y todo lo demás. Sí. Yo quiero que me cuentes ahora brevemente sí. cómo fue eso de ir llevándola de a poquito, seguramente de una forma casi imperceptible para que ella... en lugar de odiar lo que hacía la mamá, sí. que es lo que nos pasa a la mayoría de los hijos, terminará amando lo que hacía la mamá. Claro, porque, o sea, en realidad mi hija pensaba ser ingeniera agrónoma. Claro. O sea, ella como que estaba focalizada en que iba a ser ingeniera agrónoma. Mm. Terminó el bachillerato y vio lo que era la experiencia de la agronomía y dijo, no, yo no estoy para esto, mira, bueno, no sé. Ahí nomás ya se decepcionó. Ya dijo. Entonces, bueno, después... como decidió ser licenciada en trabajo social y ama su carrera y la veo. Hablaba contigo, te preguntaba, te veía, te acompañaba. Sí. Ajá. Siempre estuvimos muy cerca porque somos muy unidas. Mira. O sea, tengo otra hija también, pero somos muy unidas, siempre interactuamos. Ella me, o sea,
Porque claro, uno en la casa también te llaman por teléfono, te consultan. Va viendo. Hasta la vecina, ay María, ¿cómo estás? ¿Sabes que necesito que me asesores en tal cosa? Dale, sí, cómo no. Entonces ellas también escuchaban el vínculo con el entorno. Uh-huh. Y muchas veces me acompañaban al trabajo, te hacían veían secretaria. Cómo también me ayudaban muchas veces, sí, en algunos trabajos. Sí, sí. Pero también percibían que yo no me quejaba. Que disfrutaba, que si bien muchas veces llegaba cansada, pero llegaba feliz. Y siempre contaba las anécdotas, porque a ella le gustaba que yo le contara las anécdotas. Y ahí se fue metiendo en el tema, hasta que gracias a Dios se recibió y disfruta muchísimo de lo que está haciendo. Mirá. Disfruta muchísimo, sí. Realmente. Se nota la cara de orgullo con que lo decís. Sí, realmente. Así realmente porque, claro, con mis años de experiencia, yo veo que ella tiene un potencial importantísimo que quizás ella lo tiene desde otro lugar y de otra manera por el avance en que estamos viviendo de la tecnología, las posibilidades que hay más de estudiar, las posibilidades que hay de estudiar en inglés, por ejemplo, que yo no lo tuve, porque en el interior siempre, era todo muy limitado. Ella tiene tuvo esa posibilidad de tener un buen nivel de inglés, lo que le ha permitido hacer trabajos en inglés, estudiar en inglés. O sea, es como que tiene más oportunidades que siempre nosotros de alguna manera se las hacemos notar, ¿no? Que oportunidades. Ese abrazo que de repente yo necesitaba cuando me iba a dar un examen y que, no estaba mi mamá, no estaba mi papá. Ella ahora tiene. Entonces ellas tienen todo así porque es bueno. Ya que y de curioso nomás, ¿tu otra hija qué? Mi otra hija está estudiando licenciada en economía. Ah, bien. O sea, le falta poco para... ¿Se puede integrar el Grupo Puentes? Se integra el Grupo Puentes, ¿no? Muy es que bien. Ambas. Mirá. Ambas le ponen el hombro al Grupo Puentes. Porque, claro, no tenemos personas que estén trabajando con nosotros. Sí, claro, que entonces lo hacemos todo a hombro. Claro, claro. Y poniendo de nuestro bolsillo. Claro. Y ellas me acompañan a las reuniones de té, me ayudan, atienden, además... Quieren mucho a las señoras y son muy queridas también. Bueno. Entonces, sí. ¿Hay María de los Ángeles para rato como trabajadora social? Sí. Sí, sí, por ahora sí. ¿Hay Camila para rato como trabajadora social? Sí. Sí, sí. ¿Hay Grupo Puentes? También, para rato, sí, sí, sí. Bien. Sí, porque además en Grupo Puente tenemos un lema que lo manejamos desde el principio, que decimos no a la soledad y sí al bienestar biopsicosocial. Y bien, ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy, Alison. Sí, el primero de diciembre, ¿no? Uh-huh, el primer programa de diciembre. Exacto. Nos estuvo acompañando vía Zoom desde Fray Bentos, desde Río Negro, Mabel Osores. ¿Quién es Mabel Osores? Mabel es una corredora Ajá. de hace muchos años y que ha ganado muchas medallas y muchos premios. Y nos ha representado a todos también en las corridas de 5, 10, 20 kilómetros. Bien, perfecto. Alison la corrió, la alcanzó y charló con ella. Sí, vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, bien. Qué lindo poder tenerte acá en Palabras Mayores. Muchas gracias. Vamos a contar un poco a la audiencia, ¿a qué te dedicas, Mabel? Bueno, me dedico al deporte, gracias a Dios, desde los 59 años que comencé después de haberlo hecho en la edad adolescente. ¿Qué tipo de deporte es el que estás practicando? Bueno, empecé con lanzamientos de jabalina, martillo, martelete, en la pista oficial de Montevideo. Y 5.000 marcha, que es una carrera especial. Y después comencé con las carreras de calle, que eso me encantó, y los trail. ¿Y estás practicando más carreras de calle? ¿Qué es lo que más te gusta? Sí, 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 sí. Estoy practicando y estoy en si no, ya antes se hacía por la pandemia,
mías se hacían virtuales, hoy son presenciales. Contanos, Mabel, ¿cómo es un día de entrenamiento tuyo? Bueno, un día de entrenamiento es ir a la ruta y entrenar, ya sea una hora, dos horas, según el tiempo, porque soy abuela también. Y bueno, ese pedacito está ocupado a veces. Sí. ¿Has participado en competencias últimamente? Sí, sí. He ido a Concepción del Uruguay, a un trail. Después he tenido un campeonato en la ciudad de Salto, que ya lo he terminado. Y un campeonato ahora en Río Negro Corre, que se están visitando todos los lugares del interior, como San Javier, Berlín, Jun y termina en Fray Bentos de nuevo. O sea que estás recorriendo todo el país con las carreras y los campeonatos. Sí. Estás de punta a punta en todo el país. Argentina, donde se viene una carrera, estoy apuntada, gracias a Dios. Vos vas también. He logrado en medallas, 155 medallas tengo y 35 trofeos. Opa, sí, nos enteramos que tenías varias medallas y varios trofeos, Mabel. ¿Los tenés por ahí para mostrarlos o...? Sí, sí, por acá andan. Vamos a verlos. Los muestro así. Wow. Si se ven. Bueno, felicitaciones, Mabel. Mirá qué lindo ahí tus fotos corriendo. También las medallas, los trofeos. Estuve en la maratón de Punta del Este, divino. Son vivencias que nunca se van a ir de mi corazón, porque es algo que yo nunca pensé que iba a volver otra vez a correr. Porque tengo 4 operaciones en el vientre, le pongo una faja y bueno, sigo. Todo esto fue después del fallecimiento de mi hijo y opté por... Es como un cable a tierra que siento con esto. Nunca el pensé que hoy... El ejercicio, correr. 66, El ejercicio, correr. El ejercicio, es salud. Esto es salud. Salud, salud. Yo tenía problemas de columna y hoy me gustaría hacerme una densitometría para saber qué pasó, porque no tengo más dolor, No sufro más de dolores, y el entrenamiento pienso que es todo, el correr, el estar, el vivir esto, el vivir. Claro, es tu espíritu, es tu fortaleza también, Mabel. Sí, sí. Y algo que viene desde arriba también, que me da una mano, siempre corro con mi hijo, es como que desde el cielo, viste, viene un poder, porque yo a veces me toco las piernas y digo, soy yo la que estoy corriendo, yo misma me digo, no puede ser, pero sí es, y lo estoy viviendo muy, muy feliz. Qué lindo, Mabel. Bueno, gracias por compartirnos con tu experiencia en las corridas y contanos también cuál es justamente lo más enriquecedor de correr para vos, o sea, cuál es la experiencia más linda de todas las corridas que has tenido, si tenés alguna preferida, alguna anécdota para contarnos. Hay muchas, muchas anécdotas, que son las perdidas que tengo en los trail. Corrí un trail en San José y siempre hay cintas a seguir. Y en una parte se me terminaron las cintas y me paré, me frené. Y en una miro que hay un montón de vacas y yo digo, ¿qué hago acá? Y en momentos se aparece el toro en el medio. Y viste, se me vino la canción a la mente, el toro me está mirando, muy feo fue el momento. Pero justo venía un muchacho que ayuda a los que vienen últimos, los rezagados. Y bueno, ese fue el suspiro, porque yo decía tragarme tierra con ese toro que me miraba, pero es una experiencia linda de vida. Después el bar donde te metes, cuando fui a correr a Concepción del Uruguay, un lodo era que hasta la cintura, nunca pensé yo estar en eso. Es algo que se vive, es una experiencia única. Y ahí vos para adelante, Mabel. Y sí.
que Dios me ayude con la salud. Siempre doy gracias a Dios, todo el tiempo digo gracias, gracias por caminar, por estar, por amanecer un día sana. Digo gracias, gracias, porque es todos los días estar de pie, es mucho. Mabel, contanos, ¿más o menos de cuántos kilómetros son las carreras en las que estás participando? Bueno, son desde 5, 10, 15. He corrido, cuando nos perdimos una vez, llegué a correr 20 kilómetros. Un montón. Pero generalmente son de... Sí, generalmente son de 10. Y ahora en octubre es un campeonato nacional en la pista de Montevideo, que ahí tengo lanzamientos y una carrera de 2.000 metros con obstáculo, que es saltar agua y unas vallas. ¿Y manejas alguna dieta especial? No. Si te digo de dieta, no. No. La alimentación no. Y eso es siempre lo que vos querés. ¿O algo livianito antes de cada carrera? ¿O cómo lo manejás antes de cada carrera? Sí, el día de la carrera sí se come poquito y se toma un poco más de líquido. Durante la carrera no soy de tomar líquido. Generalmente se pone en la boca y se tira. No es que vayas a ir tomando agua. Yo, por ejemplo, no lo hago. Y ahora estás ahí en Fraiventos, Mabel. Vos sos desde Río Negro. Sí, yo vivo acá en Fraiventos. Y contanos, ¿qué te dicen los vecinos, todo, que estás representando al departamento y al país en las carreras? Ah, bueno, muchas. Llevo muchas, muchos aplausos, mucho el ánimo, las fuerzas que te dan, ese espíritu que te hacen sentir, viste, de vamos adelante, vamos. Yo hice una rifa, inclusive. Me quedé sin trabajo y bueno, con esa rifa me pago las inscripciones y bueno, los pasajes, sí. Porque bueno. corremos, pero pagamos para correr. Es algo que se siente en el corazón. Ganamos en un trofeo, pero se paga para correr. Pero lo hago de corazón, lo hago con todo mi ser, ¿entendés? Todo es nadie me obliga a hacerlo. Mabel, si alguien se quiere comunicar contigo y colaborar con las carreras, ¿cómo puede hacerlo? Y no, yo a veces cuando hago una es con la cédula, viste, me han colaborado desde Montevideo, por ejemplo, Paysandú, todo el interior, de Cuba, tengo un amigo que siempre me está ayudando, colaborando con Imponente. Con la cédula, ¿viste? Porque no tengo ninguna cuenta ni nada con la... Claro. Cuando hago una rifa, lo pongo en el Facebook y ahí enseguida viene la ayuda. Bueno, muchas gracias, Mabel, por comunicarte con nosotros, por esta linda entrevista, por contarnos tu historia. Todo, bueno. Desde la experiencia profesional de las corridas como la personal. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Y bueno, y llegamos así, amigos, al final. Así es. Así que pueden comunicarse con nosotros a través de todos nuestros medios de comunicación que se los vamos a estar transmitiendo. Sería el sitio web, que es www.palabrasmayoresuruguay.com. También pueden comunicarse con nosotros por Facebook, que es Palabras Mayores, o nuestro Instagram, que es palabrasmayores-tv. Además, hay un número celular al que usted puede llamar o mandar mensaje y contarnos qué le parece el programa, claro. Cuál es su opinión al respecto, claro. Y si le gustaría participar en él. Hacer propuestas, criticarnos, felicitarnos, exacto, saludarnos. Todo. Y ahora que se viene fin de año, mandarnos algo. Exacto. El teléfono es 091-22-7250. Bien. El próximo domingo, a pesar de que es diciembre y avanza, viste, el día de la playa, la gente del calorcito, nosotros seguimos trabajando. Sí, y esperamos verlos por la pantalla. El próximo domingo, dije, es el próximo sábado. Pero está bien, porque viste que tenemos sábados a las 9 y domingos a las 8. Exacto, bueno, entonces saludamos a los dos días. Sí. Sábado, domingo. Tenemos que ver a ver qué días que nos están mirando bien, la persona. Perfecto, pero los invitamos para la próxima edición de Palabras Mayores. Sí, hasta la próxima. Vamos a recordar a la Sonora Matancera de Cuba. Y esto dice...
Anoche, anoche soñé contigo. Soñé una cosa bonita. Qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías. Soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías. Ay, cosita linda, mamá chiquita. Tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás, ay, merecumbe pa' bailar. Sarapatrita, ta, 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 ta.